Vamos a empezar con la segunda ponencia. Está con nosotros Carlos Laoz Palacio, es arquitecto, doctor arquitecto, perdón, profesor, circunstancialmente vicedecano del Colegio de Arquitectos de Madrid. La ponencia que va a impartir es, para mí, bastante singular. Es un desarrollo de la tesis que hizo en 2016. Nuevas tecnologías, sociabilidad y espacio público, creo que se titulaba la tesis, y el título es La influencia de las nuevas tecnologías de la comunicación sobre la sociabilidad en los espacios públicos. Os dejo con él. Muy bien. En principio, como no podía ser de otra manera, muchísimas gracias a la organización, al decano, a la Junta de Gobierno y al Colegio de Arquitectos de Cantabria por haberme invitado a este curso, y además haber tenido, por otro lado, el placer de ir justamente detrás. No se sabe muy bien si es un placer o es un inconveniente de Salvador, porque siempre deja el listón quizá un punto demasiado alto, ¿no? Difícil de superar. Otras veces que he realizado esta presentación, he entrado directamente a la presentación, al tema, pero en esta ocasión, y debido a que la persona casualmente que arranca con, que es el desencadenante de que años después se produzca la investigación que llevé a cabo en forma de tesis doctoral y que me haya dedicado en gran medida a mi vida profesional como arquitecto, como urbanista y como consultor en temas de Smart Cities, la primera persona que insertó en mí o que sembró la semilla de la necesidad de conocimiento está en el auditorio. Nos vemos cada 10 años, Javier Terán. Nos vemos cada 10 años y, bueno, pues evidentemente, ya que estaba aquí y que nos íbamos a ver, pues tenía que contarlo, porque en cierto modo es un homenaje. Lo que voy a contar hoy es un homenaje a él, porque, bueno, pues como digo, fue en cierta medida el que inoculó en mí el virus de la necesidad de conocer y de investigar en este tema en concreto que os voy a contar hoy, que versa sobre nuevas tecnologías, sociabilidad y, lo que es más importante, y como arquitectos y como parte del ciclo, que es el espacio público. Bueno. Creo que la mejor manera de poder arrancar esta presentación es comparando estas dos imágenes, tomadas en el año 2005 y 2013, durante la espera de la fumata blanca que llevaría a la elección de los papas Benedicto y Francisco. Creo que es muy fácil reconocer las diferencias, ¿no? Yo creo que a toda la audiencia no dudaría en afirmar que los últimos 10 años, quizá 15, pero con más vigor en los últimos 10, las tecnologías se han hecho omnipresentes, ¿no? También estoy seguro que a todos vosotros se os ocurrirían no solamente uno, sino varios de los efectos causados por este artilugio. Esto es un iPhone. Los smartphones, pensad que tienen menos de 10 años de vida. Es el primer modelo de smartphone, el iPhone 1, es del año 2008, sobre campos como el de la política, con esta manifestación en la que se sustituyen los mecheros por las luces de los teléfonos móviles. En el mundo de la inmigración, pensad, por ejemplo, esta fotografía maravillosa de que fue premio Pulitzer, ¿no? Que cuando los inmigrantes cruzan el estrecho, casi la única pertenencia que llevan con ellos mismos, porque rompen el pasaporte para no ser identificados, es el teléfono móvil, con el que poder avisar si ocurre algo o poder llamar a sus familiares una vez que han cruzado el charco, ¿no? O sobre el mundo de las relaciones laborales, ha transformado clarísimamente nuestra forma de trabajar, ¿no? Y en realidad, pues en cada una de las facetas que tienen que ver con nuestros modos y hábitos de vida, pues eso, seríamos capaces de nombrar los efectos de ese artilugio sobre cada uno de esos aspectos. Sin embargo, creo que a todos nosotros, aun siendo una audiencia cualificada, en gran medida compuesta por arquitectos, creo que nos costaría mucho más hablar de cuáles son la influencia, cuáles son las repercusiones que están teniendo las nuevas tecnologías sobre el espacio.
ya la cosa se pone más complicada, ¿no? ¿Están las tecnologías transformando nuestra experiencia en el espacio? ¿Están restando funciones, como en este caso de este hangar de Amazon, funciones? En el caso de Amazon es el comercio digital, pero hay muchas otras que podíamos nombrar. ¿Están restando funciones y habitantes a las ciudades tradicionales? Esto es un café virtual en una web ya fallida que se llama Second Life. ¿O por el contrario, las nuevas tecnologías están potenciando y enriqueciendo la experiencia y el uso de los espacios? Sin duda alguna, como decía, no solamente las respuestas no son tan claras para vosotros, sino no son tan claras en genérico. Es muy difícil. El tema es difícil de investigar, las consecuencias no son tan amplias, no son tan notorias, y hace falta hilar muy fino. Por lo cual voy a intentar adentraros en este mundo, sobre todo no tanto con afirmaciones, sino dejando algunas sugerencias y preguntas en el aire para que poco a poco vosotros mismos tengáis los mecanismos para ir respondiendo. Bueno, dentro de ese hilo, dentro de esa línea en el que no queda tan claro cuáles están siendo las repercusiones de las tecnologías sobre el espacio, hay que decir que la especulación, tanto pasada como presente, y la del futuro inmediato sobre las posibles repercusiones de las tecnologías sobre el espacio, ha dado lugar a una miríada de interpretaciones distintas, de teorías distintas. Sin embargo, todas esas interpretaciones, todas esas teorías, se podrían resumir en dos grandes familias. Por un lado, están aquellos que tienen una visión catastrofista de las tecnologías, una visión pesimista, encarnada fundamentalmente por la ciencia ficción, una ciencia ficción que no pensemos que no es moderna, hay ciencia ficción prácticamente desde que existe la literatura, pensemos por ejemplo en el Frankenstein de Mary Shelley, o este clásico de la arquitectura y del cine que es Blade Runner, que ahora va a ser rebautizada con la nueva versión que sale el 5, creo, de octubre. Más recientemente, la versión pesimista de la visión tecnológica pues está encarnada por películas de la ciencia ficción dentro de un género encuadrado que se llama el cyberpunk. Pero bueno, esto viene desde muy antiguo. Por otro lado, frente a esos pesimistas, hay otro sector, otra visión, que es el de los optimistas convencidos, ¿no? Aquellos que piensan que las tecnologías son un instrumento, el último instrumento posible de redención del ser humano. Entre ellos, vemos aquí este fotomontaje ficticio hecho por IBM de Steve, en el que están juntos Steve Jobs y Bill Gates. Esto nunca ocurrió, ¿no? Pero podríamos encuadrar a filósofos y pensadores de tiempos recientes, como McLuhan, Negroponte, Al Gore, pero también muchos de los antiguos. Pensemos en el mito del Atlante de Prometeo, que le robó el fuego a los dioses para hacer que el ser humano tuviera una mejor vida, o pensemos en Roger Bacon o en Francis Bacon, la escuela inglesa de los utópicos que luego derivaría hacia el socialismo. Sin embargo, estas dos corrientes, la pesimista y la optimista, curiosamente convergieron a la hora de pensar, de concebir una misma tendencia, un mismo punto en común sobre el impacto de las tecnologías sobre las ciudades. Y ese paradigma, ese pensamiento común, básicamente lo que dice es que según avanzara el proceso tecnológico, las ciudades perderían su presencia, perderían vigencia, perderían importancia. E incluso en lo interpretado o lo previsto por los agoreros más radicales, es que llegarían no solamente al declive y a la obsolescencia de las ciudades, sino incluso a la desaparición del hecho urbano e incluso a la nulidad de todo hecho espacial y su sustitución por mundos virtuales, por código, por lenguaje informático. Esto ahora mismo nos puede parecer absurdo. Todos los días constatamos en la realidad que el mundo no desaparece, que el espacio no desaparece y las ciudades no desaparecen. Sin embargo, aunque parezca absurdo este pensamiento, también tenemos que decir que tuvo y ha tenido y sigue teniendo tanta presencia esa idea de imaginario colectivo de la supresión del espacio a través de la tecnología,
que han conseguido inocular en la sociedad ciertas ideas. Ciertas ideas de que eso es posible, es decir, que la tecnología llevará a la desaparición o a la nulidad del espacio. Pensad, por ejemplo, dos grandísimos pensadores, superventas, que son, por ejemplo, aquí ahí puedo mostraros cientos de citas, pero esta significativa de John Naisbitt y Patricia Auverne, que en Megatrends 2000, que comentaban que si las ciudades no existiesen, ahora ya no sería necesario inventarlas. Qué tontería, ¿no? Bueno, pues efectivamente las ciudades no desaparecen, lo constatamos diariamente. Y no solamente las tecnologías no han hecho desaparecer a las ciudades, sino que por el contrario las han potenciado. De hecho, en este mundo global, el mundo de la información, los lugares que han salido más beneficiados de la concentración de información y de la digitalización han sido justamente los grandes entornos urbanos. Las ciudades no desaparecen, pero a pesar de lo patente de estas y de lo incongruente de estas deducciones tan simples y tan reductivas de la realidad, lo que no nos puede ocurrir es que apartemos la mirada de los procesos tan absolutamente importantísimos y transformadores que están causando las tecnologías en el mundo, en el mundo urbano actual. El mundo del comercio, del e-commerce. Todos lo sabemos, todos los planes de movilidad, me imagino que Salvador ya habréis contemplado cómo el comercio de proximidad está cambiando radicalmente gracias a Internet. O el mundo de los centros direccionales, ¿no? Los grandes polos de toma de decisiones. O el mundo del turismo con Airbnb, que es una empresa que no tiene, no sé si llega a 100 empleados y es el mayor hotelero del mundo, de servicios turísticos de la tierra, ¿no? O el mundo del transporte, de la movilidad. Clarísimamente las tecnologías están generando están teniendo unos efectos que no hacen desaparecer las ciudades, pero están transformándolas radicalmente. En ese sentido, hoy me gustaría hablaros de, siempre bajo mi punto de vista, de uno de los campos donde creo que las tecnologías están haciendo una mayor, están teniendo una mayor influencia y un mayor efecto. Dentro de los espacios urbanos, en uno de los espacios más singulares que ocurren en la ciudad, justamente que son los espacios públicos, y no solamente en el conjunto de los espacios públicos, como veremos, sino una de las características y de las misiones fundamentales que cumplen los espacios públicos, que es la sociabilidad, sociabilizar a las personas, es decir, convertirnos en humanos. Esta característica especial, la de la sociabilidad en los espacios públicos, o hablar sobre ella, tiene, creo que, especial interés, porque a diferencia de otros mitos que tienen que ver con esas desapariciones que hemos hablado, esto es un mito que todavía no se ha roto. De hecho, la percepción más aceptada entre la población general e incluso en el mundo académico es que las tecnologías, el avance tecnológico, tiende a hacer desaparecer la sociabilización en el espacio público. Mirando esta imagen de Second Life, por ejemplo, en el que se prometía poder dar una vuelta con unas amigas, uno reflexiona y piensa si verdaderamente estamos yendo hacia ese mundo que se prometía o que incluso muchos de nosotros pensamos que va a suceder así, o por el contrario, las nuevas tecnologías lo que están haciendo es fortalecer la vigencia del espacio público como espacio de sociabilidad. A partir de ahí, presentado el tema, sociabilidad, espacio público y nuevas tecnologías, son tres binomios, uno compuesta por la sociabilidad y el ser humano, la segunda por la comunicación y las nuevas tecnologías que permiten llevarla a cabo, y finalmente el espacio de la ciudad y el espacio público que es contenido por ella. Vamos a empezar verdaderamente con la parte gorda de la presentación. Bueno, ¿qué es la sociabilidad? Primera cuestión, ¿no? Es una palabra que en español no está muy clara, hay cientos de libros escritos sobre la sociabilidad y resulta muy difícil definirla, casi tan difícil de definir como el concepto de ciudad. Pero
Siendo muy sintéticos, podríamos decir que la sociabilidad es la conducta que nos anima a relacionarnos con otros. Y esto es una conducta, es una parte inherente del ser humano, porque es a través de este mecanismo evolutivo que los conocimientos surgen, se mantienen, se transmiten y se conservan, los conocimientos que permiten que nosotros podamos sobrevivir como seres humanos. La sociabilidad está unida a otros dos conceptos. Por un lado, está unida al concepto de comunicación, entendido como el acto que permite que esa sociabilidad ocurra, y por otro lado, está unido a la ciudad, al espacio, pero especialmente a la ciudad, que podríamos decir que es la materialización social y espacial más evolucionada de esa sociabilidad. También hay que decir que las nuevas tecnologías siempre, las revoluciones tecnológicas en el campo de la comunicación siempre han tenido repercusiones espaciales, especialmente sobre los espacios de la ciudad. Aunque las ciudades surgen o las aglomeraciones urbanas surgen en torno a la palabra, las ciudades solamente crecerán y se multiplicarán una vez que la palabra se convierta en letra, empieza a ser escrita. Una relación de causalidad y efecto que se conoce desde muy antiguo. Por ejemplo, por citar, hay muchas referencias, pero por citar el ejemplo de todos conocido por vosotros, el del pasaje bíblico de Babel, en el que Dios tuvo que multiplicar los idiomas que se hablaban en la ciudad de Babilonia para que fracasara la primera gran construcción posiblemente de la historia de la humanidad. Por tanto, si esos cambios en las tecnologías de la comunicación siempre han causado cambios en los espacios de la ciudad, y esa relación causal ya se producía en tiempos pretéritos, en tiempos bíblicos, más si cabe en nuestra ciudad actual, también ha de verificarse. El espacio público es un soporte material complejo que cumple unas misiones específicas, una misión muy relevante en términos de comunicación y, por tanto, como término de comunicación, como vehículo de la sociabilidad. Tanto es así, aquí vemos la imagen de la famosa imagen de escuela de la Escuela de Atenas, que la hemos concebido siempre con un espacio interior, no, realmente es una calle. Es tan importante el espacio público en términos de sociabilidad que sí que la sociabilidad y el espacio público han estado indivisiblemente unidos a lo largo de la historia. Tanto es así que podía llegarse a dar una definición del espacio público únicamente centrando en ese aspecto de la sociabilidad. Podríamos decir que el espacio público, la estructura urbana significante, que organiza las prácticas ciudadanas determinando el modo en que éstas se producen para fomentar la sociabilidad. Como decía antes, el espacio público es muy difícil de definir, tanto como el concepto de ciudad. El espacio público ha sido definido por arquitectos, ha sido definido por politólogos, ha sido definido por sociólogos y cada uno utiliza la semántica para llevarla tanto en una construcción que varía entre lo intelectual y lo físico, pero dándole un aspecto y una concepción diferente, es el juego de las palabras. Pero desde el punto de vista de la arquitectura podemos decir que es un espacio material complejo, diverso, que cumple una serie de misiones explícitas y específicas, como es la de estructurar el espacio de la ciudad, organizar las diferentes prácticas sociales. Bueno, pues lo que era un circo romano se convirtió en una plaza, en la Plaza Navona. Sigue organizando prácticas, diferentes prácticas, pero da soporte a la actividad humana. También cumple una serie de propósitos cívico-políticos, como espacio de representación o como espacio de expresión. Y tiene una serie de valores de tipo simbólico y significante, como este brazo de la Plaza de San Pedro que acoge a toda la cristiandad mientras que espera de forma conjunta pues esa fumata blanca que mostrábamos antes en esas imágenes. Bueno, pues es en el cumplimiento de todas estas misiones explícitas y específicas, y gracias a la convivencia, a que las personas que están en el espacio público están haciendo cosas, se desplazan, juegan, transitan, miran, gracias a la convivencia de personas prácticas en un mismo espacio y tiempo, que se produce esa sociabilidad. Por eso, desde tiempos inmemoriales, el espacio público ha sido observado como ese espacio privilegiado de la sociabilidad humana. Por tanto, si el espacio público, la sociabilidad y la comunicación están en su esencia, el cambio tecnológico que está teniendo lugar también le habrá de afectar
en mayor medida que a otros espacios. No, es lo mismo, no tiene tanto que ver la afección a diferente grado, pero seguramente será menos que los espacios puramente privados. Más si tenemos en cuenta que desde el siglo XIX, pero especialmente en el siglo XX, se han producido una serie de cambios fundamentales en el espacio público que han degradado su capacidad o la manera en la que cumplía antiguamente esa función social. Estamos hablando del ferrocarril, estamos hablando de la velocidad, estamos hablando de los nuevos medios de transporte, ¿no? De hecho, marcado por estas líneas, estamos hablando de la privatización, de la segregación del vehículo mecanizado, de la generación de islas, de la desconexión entre la ciudad, de la generación de nuevas desigualdades, marcado por esta dinámica casi destructora o mermante de las capacidades sociabilizadoras del espacio público, hacia mediados del siglo XX se podía decir que el foco de la sociabilidad había migrado de los espacios públicos hacia los terceros espacios, hacia los centros comerciales, hacia los restaurantes, hacia los bares, hacia lugares distintos de los que había sido su lugar de origen natural, que era el espacio público, la calle y las plazas de la ciudad. Por lo cual, una vez con este panorama, se pensó, estamos hablando de mediados de los años 70, empiezan a haber una escuela de agoreros, de los agoreros que comentábamos antes, de que avisaban de que el espacio público desaparecería. Se pensó que con la aparición de las nuevas tecnologías de la información, la sociabilidad daría un nuevo salto, no solamente hacia los terceros espacios, sino hacia el mundo virtual. Antes hablábamos de los Sanfermines, en una conversación privada, que fue el punto detonante de intentar generar los Sanfermines, un museo de los Sanfermines en Pamplona, donde nos conocemos Javier y yo, arranca ese proceso de pensamiento sobre el mundo virtual. Bueno, pues Javier, efectivamente, Second Life lo propuso, ¿no? Intentar enlatar la experiencia suplantar la experiencia de los Sanfermines, del totemismo y del sentir el cargo de la gente, pues por la experiencia solitaria de una pantalla anónima, refugiado en cualquier lugar de la Tierra. ¿Por qué secundaba esta, una vez arrancado el proceso de la revolución de las nuevas tecnologías de la comunicación? Evidentemente, esto es un pensamiento que empieza, es muy marginal, pero de repente, a partir del año 92, con la liberalización de Internet, lo cambia todo. Y efectivamente, muchos empiezan a pensar que se confirman esas inquietudes, empiezan a conformarse, a contrastarse con la realidad, porque se verifica. ¿Qué es Internet? Bueno, pues Internet, lo sabemos todos, la mayor plataforma de comunicación, posiblemente, de todos los tiempos, junto con la lengua hablada, humana, y al mismo tiempo una herramienta que nos permite entrar en contacto con miles, millones de personas y espacios distantes sin que medie ninguna necesidad de contacto físico o espacial. Internet, en un primer momento, era una máquina, era una herramienta bastante torpe, básicamente era una biblioteca, pero muy rápidamente empezó a evolucionar muy rápidamente. Ahora lo vemos como tiempos pretéritos, pero una vez, si vais a hacer un timeline de cómo aparecen las diferentes aplicaciones que parecen que siempre estuvieron con nosotros, suceden en periodos revolucionarios de la información cada 6 meses, desde el año 95 hasta aproximadamente el año 2008-2009. ¿No? En muy poco tiempo aparecen los hipermedias, Internet se hace al público en el año 92, en España tenemos fibra a partir del 97, me refiero a la ADSL, porque antes los modems no permitían ninguna de estas funciones, y muy rápidamente, con la fibra, llegan los hipermedias, los motores de búsqueda se hacen mucho más potentes, esa biblioteca gigante empieza a ordenarse, aparecen multitud de nuevas aplicaciones como los webmails, aparecen las wikis y aparecen los blogs, con más cosas que hacer,
siendo más versátil y más funcional, se multiplican el número de usuarios. Y con esa multiplicación de usuarios empiezan a aparecerse los primeros comportamientos complejos, como la autoorganización o la cooperación masiva entre usuarios o las primeras comunidades virtuales. Ya damos el siguiente paso, el primer paso para la desaparición de la comunidad física, que es una comunidad virtual. Por tanto, todo parecía en este primer momento, antes del año 2000, todo parecía confirmar que con la digitalización se iba a producir indefectiblemente un proceso de virtualización de la sociabilidad. Todo apuntaba hacia ese camino. Afortunadamente hay una parte que no voy a contar, pues no tenemos tanto tiempo, que el velo se cae y empieza la crisis del modelo, y empiezan a verse las cosas de maneras distintas a través de una crisis económica, que fue el boom de la burbuja del año 2001, que en realidad no son tanto pensadores, sino fondos de inversión los que nos cambian la percepción de esta realidad. Pero bueno, eso es un capítulo aparte y seguiré con más línea, quizá luego en las preguntas podemos avanzar más en este sentido. Sin embargo, cuando todo parecía que estaba perdido, cuando todo parecía que nos encaminábamos hacia un mundo de sociabilidad virtualizada, alrededor del año 2000, coincidiendo con esa crisis, con esa burbuja, estallido de la burbuja de las .com, se empiezan a producirse una serie de cambios que, a pesar de ser mucho menos vistosos, mucho menos radicales, serían capaces de generar unos procesos de transformación y desencadenarían unos fenómenos que cambiarían para siempre la relación de las tecnologías con el espacio. Primera cuestión, las tecnologías verifican una cosa que se llama la ley de Moore, que es básicamente que reducen su coste y su tamaño al mismo tiempo que multiplican su potencia cada 2 años. Las tecnologías en muy poco tiempo pasarían a ser mucho más baratas y mucho más pequeñas. Esto, que es, en principio parece una cosa sencilla, sin mayores implicaciones, lo que haría es fundamental. Lo que haría es que aparecieran multitud de nuevos aparatos portátiles. Una cosa portátil no es una cosa que se puede mover. Para que se pueda mover tiene que pesar poco, tiene que ser ligero, tiene que tener autonomía. Necesitaban una serie de características. Empiezan a aparecer multitud de aparatos portátiles. Se extienden los laptops, aparecen las tablets, aparecen los smartphones, que lo que harían es desvincular a la tecnología de los espacios privados. Las tecnologías de repente pasarían de estar de los espacios privados a desparramarse por las calles y las plazas. Al mismo tiempo, se produciría una revolución, una eclosión primero de muchas tecnologías distintas de la conectividad, las más conocidas, más famosas que conocemos todos, el 3G, los 4G, los Gs en general, y las tecnologías como el Wi-Fi o los Bluetooth, ¿no? Esto permitiría que se pudiera acceder a la información desde cualquier lugar y de cualquier parte, por lo cual ya estamos dando un paso entre el privado y el público que antes no existía. Otro hecho fundamental, los teléfonos móviles. Alrededor del año 98, el teléfono móvil pasa a ser un producto de lujo, específicamente dirigido hasta el año 95 hacia la clase de trabajadores del mundo de los negocios, para convertirse en un producto de masas. Y no solamente eso, sería mucho más barato, sino que además los móviles dejarían de ser un aparato para llamar, para convertirse verdaderamente en una plataforma interactiva que permite a cualquier persona acceder a multitud de contenidos, conectarse a cualquier tipo de servicio que produzca Internet, y además una plataforma multimedia e interactiva con la que te puedes conectar desde cualquier parte. Al mismo tiempo, sobre esa época, sobre el año 2000, se produce una serie de eventos tecnológicos que tienen que ver con la reducción del precio de los transmisores, cómo han empezado las redes, las inalámbricas empiezan a funcionar, empiezan a aparecer por la ciudad redes de sensores y de actuadores. Sensores siempre ha habido en la ciudad tradicional, a partir de los años 60 en adelante, 70 especialmente, con los chips, pero siempre había habido, pero había muy pocos. De repente los sensores empiezan a estar por todas partes, y no solamente sensores, sino actuadores. Es decir, tú una cosa es sentir, una cosa es captar un dato y otra es poder manipular la realidad de hacerlo a distancia. Empiezan a aparecer esos sensores que están conectados entre sí,
hasta el punto en el que vivimos actualmente, en las que esas redes de sensores y de actuadores son capaces de prácticamente regular cada uno de los aspectos de la vida urbana. Al mismo tiempo, en ese año 2000, se produce el nacimiento y muy rápida, en 3 años, se produce una eclosión de las redes sociales. Y no solamente aparecen las redes sociales, todas las que todos conocemos, sino que también aparecen las redes geosociales, es decir, redes sociales que son capaces de interactuar directamente con el espacio. Todos estos elementos que os he dicho, pero podíamos dedicar una hora simplemente en pasar imágenes de dispositivos que no teníamos interiorizados hace 10 años y que hoy forman parte de nuestra vida diaria, todos estos elementos hicieron que las tecnologías se insertaran en cada uno de los aspectos y las facetas de nuestra vida humana y urbana y que con ello se desencadenaran multitud de fenómenos que parece en la actualidad que lejos de avanzar hacia la virtualización de la sociabilidad, lo que están haciendo es fortalecer la energía sociabilizadora de los espacios. Es decir, cuanto más tecnología, más virtualización, la tendencia, lo que nos está mostrando, los caminos que nos están enseñando la tecnología, es que cuanto más tecnología, más espacio. Lo cual, al principio, parece es una serendipia maravillosa, ¿no? Pero, bueno, pues es una confirmación. Es la confirmación de que todos o gran parte de los que hablaron en el pasado estaban equivocados, ¿no? Bueno, ¿y cómo ha ocurrido esto? Bueno, pues esto no es solamente un hecho único, esto es, ya como comenté, que el espacio público anteriormente es un hecho muy complejo, muy diverso, que se puede atacar desde muchas facetas. Y comentaba que la sociabilidad en el espacio público depende de la presencia y de la convivencia de multitud de agentes y prácticas en los mismos lugares y tiempos, y eso a su vez depende de una serie de características, de misiones que tiene que cumplir el espacio público, que son misiones estructurantes, son determinantes y son organizativas del espacio. Lo que han hecho las tecnologías en realidad es mejorar el modo en el que se producen cada una de esas misiones, ¿no? Y vamos a ir una por una, simplemente dándoos pequeñas ráfagas de lo que significan, de cómo han ido afectando a tecnologías a cada una de estas facetas o de estas misiones que se hacen en el espacio público. Bueno, en términos estructurantes, esta quizá es la más conocida porque es la que gira en torno al mundo de las Smart Cities, ¿no? En términos estructurantes, decir que las nuevas tecnologías pues, nos brindan multitud de herramientas que frente a los antiguos métodos pasados de planificación, que son lentos y obsoletos, en muchos sentidos, difíciles de modificar, nos brindan multitud de herramientas que permiten implementar nuevos modelos de gestión y de creación de espacios que son capaces de variar, de tomar en cuenta muchísimas más variables y que además son mucho más ágiles y flexibles. Así como decía, frente a la planificación tradicional, la toma de datos, pues tenemos cosas como el urban computing o el data analysis que permiten pues, tomar el pulso de la ciudad certero, no a través de métodos aproximativos, sino certero, a tiempo real, lo que nos permite llevar a cabo un urbanismo en tiempo real, ¿no? Cosa que era imprevisible hace algunos años, ¿no? No solamente está el tema de los datos, que es crítico, de lo cual seguramente todos sabéis algo o sabéis mucho. También está el modo en el que se toman las decisiones. Las tecnologías han cambiado este aspecto de la realidad también. Las tecnologías permiten que las decisiones urbanas, pues permite automatizarlas, es decir, que se hagan a través de procesos conocidos como el funcionamiento inteligente, que es el mundo de las Smart Cities más comúnmente entendido, es decir, delegar en una máquina a partir de unos parámetros que tomen decisiones, que en principio puede ser más o menos cuestionable y es el punto casi de mayor fricción y de mayor distanciamiento frente a las Smart City que todos, especialmente los arquitectos, tenemos, pero también por hacer que se generen muchos datos para que no sean las Smart Cities o las compañías o los gobiernos, sino que sean los ciudadanos los que con esa información sean capaces de tomar las mejores decisiones, ¿no? Que es frente a la Smart City, el Smart City. A modo de, simplemente es muy sencillo, esto es un pequeño dispositivo personal en el que una persona pues, se convierte en un sensor humano
porque tiene prácticamente toda la sensorización que puede necesitar una ciudad, la condensa en este pequeño artilugio, que además he hecho por un chico de la Universidad de Barcelona, que bueno, en realidad esto ya está suplantado por los iPhones, ¿no? Pero básicamente puedes contener toda la información, conocerla y a partir de ahí poder modificar, tomar decisiones o modificar nuestras conductas. Por ejemplo, antes comentábamos el recurso de la basura, del tratamiento de los residuos, ¿no? Con esta pequeña aplicación y con este pequeño dispositivo, que ahora esto ya parece, esto es pretecnología, ahora este dispositivo es una tarjeta RFID que cuesta 30 céntimos, un proyecto que desarrolló en el Media Lab del MIT, que se llama el Trash Track, o seguimiento de los residuos urbanos, somos conscientes perfectamente, porque tenemos todos los datos, de cuáles son las repercusiones de nuestros actos. A partir de ahí, de sabiendo cuál es el enorme coste en términos medioambientales y en términos económicos de la gestión de los residuos que nosotros producimos, podremos modificar nuestras prácticas, bien sea cambiando nuestros hábitos de consumo o bien para otro tipo de parámetros, ¿no? En términos de participación tan utilizados en los últimos tiempos, ¿no? La participación es un mantra continuo, un objetivo múltiples veces buscado, pero muy difícil de gestionar, y en este caso las nuevas tecnologías son imbatibles. Han hecho que verdaderamente se puedan producir procesos participativos en términos urbanos que antes eran prácticamente imposibles de concebir, ¿no? Procesos que lo que ayudan es a vincular o a generar un mayor vínculo entre las personas con sus espacios habitados, ¿no? Voy a enseñar algunas imágenes, hay miles de aplicaciones distintas, pues como los métodos como muy sencillos, como este es el caso, por ejemplo, de esta aplicación que se llama Fix My Street, que tiene ya variantes, Fix Madrid, Fix Barcelona, hay todo tipo de fix, que lo que ayudan es a tomar datos y a servir de una especie de auditoría de la función pública, avisándoles y al mismo tiempo que dejando un registro de cuánto tiempo tardan en reparar los espacios, o este iPhone Citizen Connect, que es muy, muy conocido de Boston, a métodos más sofisticados, como es el caso de este PDDS o los GIS público participativos. Este es el método Opus, que actualmente forma parte ya de la ley del suelo de Finlandia, es de obligado cumplimiento y como requisito de arranque de la ordenación territorial, hacer procesos participativos utilizando ese tipo de herramientas, ¿no? Otras metodologías como los Planning Design Decision Support, que lo que hacen es delegar la función del planeamiento a las personas, y son máquinas virtuales que lo que hacen es explicar a las personas, casi como estuvieran jugando en un juego de Lego, cuáles son las implicaciones de sus decisiones en términos de planificación urbanística. Estos son todos casos reales, ¿no? Esto es en Estados Unidos. Hubo otros métodos más sencillos que son básicamente la combinación de redes sociales habituales, como son los Skypes o Facebook, que están haciendo que se puedan llevar a cabo procesos de participación, incluso hasta en la fase del diseño, como es este proyecto de ecosistema urbano para el rediseño de las plazas de Strotohead, que me imagino que ya conoceréis muchos de vosotros, ¿no? En términos, en lo que relativo a las capacidades estructurantes que hemos visto, también están sufriendo una transformación las capacidades determinantes, aquellas que tienen que ver, que determinan la accesibilidad, la visibilidad, la presencia y la acción en los espacios públicos, que en última instancia son las que determinan casi su nivel de publicidad y de uso. En términos de accesibilidad, por ejemplo, pues es una realidad que las nuevas tecnologías han generado multitud de nuevas barreras, de contraseñas, cámaras, circuitos cerrados de televisión, medidas biométricas. Son barreras que no son físicas, son barreras virtuales, pero se muestran tan efectivas a la hora de potencialmente coartar la accesibilidad de espacio público como si fueran barreras físicas. Sin embargo, esas
nuevas barreras utilizadas buscando otros fines completamente diferentes, pues lo que pueden hacer es justamente lograr el efecto contrario. Pueden dinamizar la interacción social, ya que un mayor conocimiento del prójimo lo que hace es que se levanten muchas de los prejuicios que tenemos y muchas de los posibles miedos, lo que hace que puedan surgir relaciones que antes no existían y que puedan prosperar. También podemos hablar de otras tecnologías emancipadoras en términos de accesibilidad, como estas suelas que se han convertido ya en canje común para las personas que tienen Alzheimer, por ejemplo, que las dotan de una mayor autonomía espacial, cosa que antes no tenían, o las pulseritas típicas que les ponemos a nuestros hijos para cuando están poder disfrutar de una libertad que hasta que no tengan la superilla, poder hacer lo más parecido a jugar en la calle mientras que tenemos algún grado de control sobre ellos. Otras tecnologías que tienen que ver con el mundo de las realidades aumentadas como, y que combaten problemas que tienen que ver con lo sensorial o que levantan barreras culturales, como el maravilloso iPhone que hace un rato cuando quería irme al restaurante donde habíamos quedado, pues nada, tan solo tuve que preguntarle, pero podía haber estado en China y me hubiera respondido de la misma manera, con la misma certeza, ¿no? Es una superación de una barrera espacial importantísima que tiene que ver con la cultura, ¿no? E incluso barreras que tienen que ver con las libertades de las personas. Por ejemplo, esta aplicación, a día de hoy, conocéis toda esta imagen, posiblemente la más famosa del siglo XX, de la revolución de la Plaza de Tiananmen. No sé si habéis estado en Pekín hace tiempo, hace poco. Bueno, pues es imposible localizar el lugar donde el hombre se enfrentó al tanque. Pues sí, hay una aplicación que es difícil encontrar porque no es sencilla, hay que darle bastantes vueltas, pero es la única manera que tenéis actualmente en Pekín, sin que os lleven a la cárcel, de saber dónde el hombre se enfrentó al tanque o poderse sacar una fotografía en la Plaza de Tiananmen con la diosa de la democracia que construyeron los estudiantes, ¿no? Hemos hablado de la accesibilidad. Veamos qué ha ocurrido, por ejemplo, en el campo de la visibilidad, que es una de las facetas fundamentales, una de las características fundamentales de la sociabilidad en el espacio público, porque nosotros somos seres que fundamentalmente en el espacio público aprendemos mirando. Y no solamente aprendemos mirando, sino que ejercemos la mirada y ejercemos nuestro derecho a ser vistos, que visibilizamos nuestras inquietudes. Las nuevas tecnologías han revolucionado completamente el campo de la visibilidad de los espacios públicos. La proliferación de métodos para captar imágenes han dotado de un mayor poder a los que tradicionalmente han vigilado, han controlado el espacio público, las autoridades, ¿no? Sin embargo, la proliferación de métodos para la captación y la reproducción de imágenes han hecho lo contrario, por lo cual el sistema se ha balanceado, ¿no? Podemos tomar imágenes y reproducirlas, visibilizar casi cualquier colectivo, cualquier inquietud pasa de lo local a lo global en instantes. Tan solo te hace falta un iPhone y una conexión a Internet una cámara digital y una conexión a Internet para poder compartir con el mundo lo que te está pasando. Y a partir de ahí, de ese hecho de poder captar y reproducir a la globalidad, a tu cercanía, a lo más inmediato, han surgido una serie de prácticas y se han modificado y han surgido una serie de nuevas prácticas que tienen que ver con la visibilidad de los espacios públicos, algunas antiguas, como el caso de la visibilidad de la surveillance, la visibilidad de arriba abajo, que se ha transformado. Acordaos de lo que significó esta captación de imágenes en Bagdad y cómo puso en crisis al gobierno de Estados Unidos y cómo se cambió la forma en la que se operaba radicalmente porque, bueno, el soldado Manning sacó estas imágenes, las ha sido públicas, ¿no? Pero en cambio han surgido nuevas formas de observación y de vigilancia mutua, como este caso de la vigilancia de abajo hacia arriba, que como este manifestante, que con un teléfono móvil hace casi garantiza que sus derechos civiles no se puedan ver conculcados, ¿no? Y después otras nuevas formas de visibilidad en el espacio público interesantísimas, que tienen mucho futuro, como es el caso de la vigilancia distribuida. Este es el caso de una localidad, un barrio de Londres que se llama Shoreditch, que lo que hacen
para combatir el efecto Gran Hermano, lo que han hecho es han incluido toda la red de circuito cerrado de televisión, que sabéis que en Londres, bueno, en Inglaterra, es prácticamente es omnipresente, pero en Londres es especialmente, hay 3 millones de cámaras. En vez de estar controladas por una misma entidad, lo que han hecho es colocarlas formando parte de la parrilla televisiva, ¿no? Por lo cual, todos los vecinos ven pública. Ha pasado de ser el Gran Hermano a una legión de pequeñas hermanas, ¿no? La gente pues quiere ver lo que pasa en la calle por el día y por la noche, pues se pone en el canal de televisión y ve lo que está ocurriendo, ¿no? Eso se ha traducido en hechos concretos. No ha tenido una bajada de la criminalidad, porque afortunadamente este pueblo no la tenía, pero sí que han aumentado, como no era de esperar, el número de denuncias por vandalismo, pero sobre todo lo que la percepción que han tenido más importante, o el cambio más importante, es que ha cambiado realmente la percepción de la seguridad de las personas. No es tanto la seguridad en sí, sino lo que se percibe, que es realmente lo que hace que tú te sientas a gusto utilizando un espacio. En términos de presencia, pues en términos de presencia, deciros que las nuevas tecnologías no solamente han recortado la presencia de las personas en el espacio, sino que las han multiplicado. Todos sabéis que las nuevas tecnologías nos permiten entrar en contacto con conocidos y con desconocidos, personas que posiblemente tengamos con ellos algunos temas en común, pero no solamente entrar en contacto, sino nos permiten organizarnos, encontrarnos y actuar de maneras imposibles de prever hasta hace prácticamente 5 años. Cosas como las flash mobs que organizan las Pussy Riot, que las conocéis todos, ¿no? Las protestas relámpago en Rusia, serían imposibles de concebir sin esa presencia de las tecnologías, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con el mundo de las prácticas, es decir, ¿qué hacemos habitualmente en el espacio público? Pues todos y cada uno de los elementos de la faceta de lo que hacéis en el espacio público, si las aisláis y las observáis, seguro que ha habido un efecto tecnológico que ha cambiado, si no radicalmente, sí lo ha cambiado en mucho y además lo ha fomentado. Pasando casi de puntillas por el más conocido, que es el que tiene que ver con el movimiento que comentaba Salvador antes. Bueno, pues en torno al movimiento, deciros que sin entrar ya en consideraciones de hibridación de la tecnología con otras consideraciones, como tienen que ver con los vehículos eléctricos, con los vehículos autónomos, simplemente lo que es la aplicación puramente tecnológica, las tecnologías de la conectividad han cambiado las tres grandes aspectos con los que contribuye el espacio público a la movilidad en las ciudades, que por un lado es vehicular el tránsito, me da igual del que sea, es un coche pero podría ser cualquier otro, ayudar a la orientación y dar acceso a los lugares. En lo que tiene que ver con vehicular el tránsito, con la movilidad inteligente, las nuevas tecnologías nos permiten multitud de herramientas que nos ayudan en tiempo real a planificar modelos o a tomar decisiones tan importantes como es reorganizar el tráfico en 5 minutos. Esto es Boston, este es el día de los atentados. En 5 minutos, una empresa que es de publicidad tenía un protocolo que se llama Clear Channel, que es la misma empresa que lleva la publicidad de los MUPIs en Madrid. Tenía un protocolo ya desarrollado con el ayuntamiento por si pudiera llegar a pasar algo. Y en cinco minutos, la quinta conurbación urbana de Estados Unidos más poblada, que es el cinturón de Boston, había reorganizado integralmente la movilidad con todas las señales. Tardaron 5 minutos en implantarlo, ¿no? Esto dirigido hacia cualquier otro aspecto que tiene que ver con la bicicleta, con el tránsito en general, ofrece unas posibilidades imposibles de concebir hace muy poco tiempo. O aplicaciones que lo que hacen, como comentábamos antes, es dotar de la mayor cantidad de información posible sobre la movilidad en cualquier punto de la ciudad en tiempo real, como esta archiconocida Live Singapore, para que sean las personas las que toman las decisiones sobre la movilidad en tiempo real cuando lo deseen. O plataformas como esta sencillísima del parking de San Francisco, que me imagino que muchos de vosotros conoceréis, que es una aplicación y unas pequeñas células insertas en el pavimento, que lo que han logrado en la ciudad de San Francisco, que no es cualquier ciudad porque posiblemente sea la ciudad más digitalizada del mundo y con los usuarios más avezados, en 6 meses se fue capaz de reducir la congestión en un 20% y la contaminación en 10%, simplemente con la aplicación, ¿no? Teniendo en cuenta que Salvador lo podrá confirmar mejor, el 40%
de la contaminación que generan los coches tiene que ver con la actividad del aparcamiento, saber en tu momento a tiempo real poder prenotar o reservar una plaza o saber a tiempo real cuáles son las plazas disponibles en cada momento, pues ha hecho que se pueda reorganizar rápidamente el aparcamiento en la ciudad de San Francisco. O bueno, lo que tiene que ver con la orientación urbana, ¿no? Cada vez son más personas las que utilizan pues, sus móviles, sus GPS, como he hecho yo hace un momento, para poder ir al restaurante a la hora de organizar mis recorridos diarios. Casi podía decir que mi GPS o mi smartphone se ha convertido en una suerte de doble naturaleza, sin la cual ya no puedo vivir, y que eso al final te imprime una seguridad a la hora de ocupar el espacio que ha roto muchas barreras. Yo ya no tengo miedo a ir a ninguna parte, a ningún sector de la ciudad, porque no voy a perderme, siempre sé dónde estoy. En la ciudad funcional, la ciudad histórica, eso es muy sencillo, pero en la ciudad funcional, en la periferia, saber dónde está uno, si está en la periferia de Móstoles, de Alcorcón o de Barcelona, es imposible. Esto llevado al extremo, esta aplicación que quería traeros para que os quedaréis con este concepto de la orientación en lugares extremos. Ahora que estamos, o que Donald Trump quiere levantar la barrera con México, deciros que hay unos profesores de la Universidad de San Diego que hace... Ya desde el año 2009 sacaron esta aplicación se llama Transborder Immigrant Tool, la herramienta para transbordar inmigrantes, que lo que hace es aportarles indicaciones vitales cogiendo una sencilla aplicación de senderismo y dándoles los refugios en unos lugares más calientes y más agrestes de la tierra, localización con comida y agua para que puedan pasar sanos y salvos de un lado al otro de la frontera, ¿no? O sea, hasta el punto de poder dotar de referencias de orientación en el lugar más desorientado de la Tierra, ¿no? O el acceso a los lugares, que es otra de las características fundamentales de las misiones que cumple el espacio público. El espacio público es el que nos permite entrar al espacio privado, ¿no? Bueno, pues verdaderamente ha habido una revolución en esta faceta concreta desde que los teléfonos móviles incorporaron las funcionalidades geolocativas, ¿no? Ahora, frente a lo que ocurría en el pasado, que teníamos que obtener información a donde íbamos previo a nuestra ida, ahora podemos saber todo lo que está a nuestro alrededor, a tiempo real, sobre la marcha, y no solamente lo que es obvio, sino aquello que no lo es, información complementaria que hubiera sido impensable hace unos años, ¿no? A esto también hay que complementar otras redes que no son directamente aplicaciones, como las que veíamos antes de Google, o los Google Maps, o los Google Earth, sino que son las redes geosociales, que son aplicaciones que lo que permiten es no solamente acceder a la información propia, sino a la información que tiene nuestro colectivo, nuestra red de amigos sobre un espacio determinado, y no solamente lo que hacen en ese lugar, en ese tiempo, en ese momento justo en el que consultamos, sino lo que el historial de lo que han hecho en el pasado. Por lo cual, la complejidad social de la ayuda que recibimos del aporte de información gracias a estas tecnologías se ha multiplicado. Con la actividad que tiene que ver con el mundo del encuentro, ¿no? Yo creo que realmente nadie en esta sala me va a discutir que nuestra vida social tiene un antes y un después de WhatsApp, ¿no? Del teléfono móvil, pero de WhatsApp definitivamente, ¿no? Las tecnologías, como es el caso de Facebook, nos ayudan a estar en contacto corriente con familiares y con amigos. Pero lo que es más bonito y lo que es más interesante para este tema en particular es que no solamente nos permite entrar en contacto con ellos, estar en contacto con ellos, permanecer en contacto, sino que nos permite encontrarnos cada vez que tenemos una oportunidad. De hecho, y por primera vez en la historia también, grupos de personas conocidas, acordaos de lo que era hace 20 años quedar con alguien, había que llamar a un teléfono de una casa, no llamábamos a la persona. Quedabas con ellos y era, ¿dónde nos vemos la semana que viene? El sábado debajo del reloj o en el bar tal. ¿Os acordáis de lo que era? ¿Has visto a fulanito? No, no lo he visto. Bueno, pues no sé, ya me voy a casa. Pues grupos extensos, pequeños, pero también extensos de personas, pueden coordinar sus encuentros en el espacio real, en el espacio público, lo que ha terminado por dinamizar el número de encuentros, ¿no? Y no solamente, que es lo verdaderamente sorprendente que en este caso las tecnologías, no solamente el encuentro entre conocidos, esta misma dinámica de fomentar el encuentro, también se produce entre desconocidos, ¿no? Traigo esta imagen también muy conocida de la ciudad de Aren en Países Bajos,
en el que una convocatoria de errónea en Facebook llevó a que el alcalde tuviera que decretar el toque de queda de la cantidad de personas que habían intentado acudir al lugar para poder celebrar justamente con la quinceañera, ¿no? Que terminó siendo un drama familiar, ¿no? O aplicaciones como son algunas de las redes geosociales, que es increíble que nos ponen en relación a personas a conocidas en función del lugar en el que estamos, sin saberlo. Pero lo que es más interesante, que es también ponen en contacto a personas en función del lugar en el que estamos, a personas desconocidas. Una aplicación que los más jóvenes, seguramente también los mayores conoceréis, que lleva a la extrapolación Twitter, Tinder, pero que también hay algunas diseñadas con otros propósitos, que en el caso de Tinder pues está provocando verdaderamente una revolución en el mundo sexual. Bueno, pues gracias a estas tecnologías, el más famoso de los eslóganes del mundo digital, que era este, el de Nokia Connecting People, pues casi está a punto de convertirse en una realidad. El mundo del ocio, el mundo del juego que comentaba antes Salvador, el mundo lúdico. Bueno, pues por esto podríamos adentrarnos, tiene multitud de implicaciones, ¿no? Pero justamente el más directo, el que tiene que ver con el ocio de los niños, con el juego de los niños, pues realmente las tecnologías, después de haber contribuido junto con la televisión a esa pantallita que comentabas antes, Salvador, a recluir a los niños en los salones y en los cuartos de estar donde no molestan, ¿no? Pues ahora muchas están apareciendo tecnologías que están ayudando a reincorporarlos al espacio lúdico de la ciudad. Una línea en la que trabaja pues geocaching, que son juegos de gincanas organizadas con GPS, o este Pac Manhattan, que es muy gracioso, que utiliza la trama del Bajo Manhattan para jugar al Pac-Man, ¿no? O este muy sofisticado, pero ya muy antiguo y muy, muy, muy interesante, del Can You See Me Now, que se juega al mismo tiempo el espacio virtual y el espacio físico, probando las habilidades físicas y virtuales de cada uno de los jugadores, ¿no? O el archiconocido por todos vosotros, estallido del verano pasado, que fue el Pokémon Go, ¿no? Además, es muy interesante en este caso del juego constatar que esta revolución o este cambio de pensamiento y este camino hacia la espacialización no se ha producido sin que haya habido una voluntad expresa por parte de nadie de conseguirlo. Los desarrolladores de juegos han llevado hasta el límite de lo que sus posibilidades, de sus tarjetas gráficas, de sus motores de renderización pueden hacer. Y como quieren seguir vendiendo juegos, se han dado cuenta de lo que los niños han sabido toda la vida, que es que el espacio de la ciudad es un maravilloso lugar para jugar, ¿no? Y ahora están poniendo toda la carne en el asador para inventar nuevos juegos que hagan interactuar el espacio virtual con el espacio físico. Otra serendipia estupenda encontrada por el camino, porque tiene que ver con el intercambio de ideas. Ninguno de nosotros nos cabría la duda en afirmar que las nuevas tecnologías han cambiado la forma de concebir y de crear la opinión pública, ¿no? Sin embargo, la potencia de estas herramientas virtuales no han ido en detrimento contra los espacios reales. Todo lo contrario, las herramientas virtuales se han aliado con los espacios físicos para complementarse y potenciarse mutuamente. De hecho, son multitud, cosa que no ocurría hace 20 años, ni hace 25, ni hace 30, de personas que se encuentran en las plazas y calles de todo el mundo para organizar sus encuentros, para debatir, en multitud de formatos, sobre multitud de temas. Quizás los dos elementos o los dos momentos de cristalización más conocidos fue este momento de la primavera árabe, ¿no? y del movimiento que tuvo en torno al 15M, que por encima de las consideraciones políticas, por encima de los enfrentamientos, llevándonos puramente al plano sociológico, estos dos eventos, el uno y el otro, serán recordados para la postrimería, para la historia, por lo menos en el momento en el que a mí me interesa, como el momento en el que, después de 20 años, quizá 30 años, en el que no se veía un evento como este, se veía a las personas en la plaza, en la calle, hablando sobre su futuro, debatiendo en el espacio físico, al mismo tiempo que se extendía la noticia e interactuaban con personas de todas partes del mundo en tiempo real. Qué curioso, ¿no? La imagen más parecida a la idea que tenemos de una agora ateniense se produce en la Puerta del Sol 2.500 años después, gracias a unos aparatitos, ¿no?
o el campo de la expresión pública, que quizás sea el más notorio, donde todos hemos visto una de las tecnologías han generado un mayor impacto y es más publicitario, ¿no? La reciente eclosión de protestas, riots, de eventos deportivos, encuentros religiosos, guerra de almohadas. Las tecnologías han fortalecido, han densificado la comunicación entre las personas y eso ha hecho, al fortalecer los vínculos y la capacidad de comunicación entre las personas, han hecho que se transformen las prácticas en torno a la expresión pública y que surjan otras prácticas que son completamente nuevas. De hecho, prácticas como estas conocidas por todos vosotros, las famosas smart mobs, que son grandes expresiones masivas, públicas, autoorganizadas, sin ningún tipo de premeditación en tiempo real, que convocan en cualquier plaza a millón y medio de personas en 25, 30, 50 minutos, serían imposibles sin la presencia de los teléfonos móviles y la desinficación y la confianza en una herramienta que se ha tenido por parte de los que las convocan, ¿no? Por lo cual, esta cantidad de nuevas expresiones públicas, este vigor del espacio público como espacio de expresión y de manifestación, lo que demuestra es que las prácticas expresivas no han desaparecido con el mundo virtual, sino que están más vivas que nunca, ¿no? Bueno, y con esta última imagen de este chico que levanta la mano en Hong Kong, esto es de hace 2 años, mostrando su teléfono móvil, que creo que es bastante esclarecedora de cómo podíamos avanzar la conclusión final de esta presentación, que a mi modo de ver no es otra que las tecnologías no solamente no han ido en detrimento de las capacidades sociabilizadoras de los espacios públicos, sino que todo lo contrario, las han fortalecido y han puesto al espacio público en la senda de la recuperación como entidad social importante para todos nosotros y fundamental para el ser humano. ¿Papel de los arquitectos en todo esto? Difícil, difícil. No estamos formados. Las tecnologías las hemos despreciado durante demasiado tiempo. Quizá venimos de demasiados años del post-movimiento moderno en el que constatamos, después del 68 y de la crisis del petróleo 73, que la tecnología no iba a redimir al hombre. Y nos hemos apartado, los arquitectos nos hemos apartado de ellas. No sabemos de las tecnologías, son otros campos los que han seguido empujando y haciendo logros, ¿no? Y las tecnologías son enormes creadoras de espacio. Ya habéis visto, es un wifi cambia la disposición de una plaza y de nuestra casa, ¿no? El otro día me comentaba una alumna y dice, ¿tú cómo definirías casa, ¿no? El lugar donde cuando llego me reconoce la wifi. Realmente es bastante gráfico, ¿no? Lo sabemos por nuestra experiencia diaria y espacial de lo que es capaz las tecnologías son capaces de hacer. Por lo cual, llamo la atención sobre los arquitectos, que nos formemos más, que aprendamos más, que incorporemos a las tecnologías como parte de la paleta proyectual habitual y que nos lo tomemos en serio, porque traigo este proyecto muy interesante, hecho por gente con un talento fenomenal, que es este proyecto de LinkNIC de Nueva York, en el que subestimaron la capacidad creadora de espacio de las tecnologías, no le dieron el tratamiento suficientemente complejo que hay que darle a cualquier arquitectura y pensaron que era simplemente un chismecito que se ponían y iba a funcionar de una determinada manera. Os muestro, no es una crítica, me parece estupendo lo que ha pasado con él, es simplemente que es tan impredecible y tan difícil de proyectar con la tecnología, por eso hay que tomársela muy en serio, como es una buena arquitectura. ¿Cuántas arquitecturas habitamos y cuáles son buenas arquitecturas y las que funcionan de verdad? Esto es el mapa de las cabinas telefónicas, antiguas cabinas telefónicas de la ciudad de Nueva York. Tienen, pues como nos pasa a nosotros, hay miles de cabinas y hay que reciclarlas y no saben qué hacer con ellas. Oye, pues bueno, son lugares especiales, reseñados en la ciudad, ya cuentan con infraestructura, es muy fácil cablearlos, transformemos la cabina telefónica en un elemento del siglo XXI. Y diseñan esta pieza, todos diríamos que es correctamente diseñada, incluso que es bonita,
una pantalla de información publicitaria, que además es un gran negocio en términos de publicidad urbana, con un acceso a Internet, del wifi más rápido de la ciudad, hacen eco de ello, un lugar para cargar los móviles en caso de que se necesite, cuando estamos en tránsito de un lugar a otro, en fin, un aparato bien diseñado, en principio parece que es útil, una respuesta unívoca a un problema de cómo reciclar esa red de cabinas. Y bueno, aquí veis a un lado de la escultura, a propósito de la escultura de Moore, ¿no?, tan bella, exenta, ocupando el espacio y ayudando al ciudadano, ¿no? Bueno, pues realmente estos lugares, estas cabinas, se han adquirido una nueva función, que se han convertido en los lugares estables de los homeless en la ciudad de Nueva York, que es un lugar donde pueden ver, conectarse a Internet, ver la televisión, se conectan vía USB cuando tienen frío o calor a los ventiladorcitos o a los calientapiés, y se han convertido pues en el punto de humanidad para esta gente que evidentemente carecía del espacio. Traigo a colación esto, que no es una crítica, es perfecto, es una apropiación por parte de la sociedad del uso que le ha dado a un espacio, pero que las tecnologías son complejas y hay que tomárselas en serio y hay que proyectar las tecnologías de la misma manera que proyectamos, porque son grandes creadores de espacio. Así, con esta última imagen, creo que bastante elocuente sobre el potencial de las tecnologías, os dejo y muchas gracias.